porque somos miles de personas que vamos a entrar, imagínense. Ahora, toda la población es consciente de los pedidos, porque suele pasar de que muchos están yendo, bueno, porque puede la hipotecación de sus puede ser, pero esta vez van conscientes porque le quieren cobrar 30, 40 soles el metro cuadrado, cuando debe ser 3 soles o 5 soles, son conscientes de lo que van a hacer. Y lo del gravamen, ni los alcaldes lo entienden, pero la población entiende que ese dinero sirve para obras. Bien, y la no privatización de Sedapaz, de ahí, porque quieren hacer la alianza pública-privada, y si una empresa privada mete dinero a Sedapaz, ¿qué significa? Que va a tener utilidades. ¿Y de dónde sale Pedro Bolsillo? Su mano quiere subir las tarifas. Entonces dejen a tranquilita y no va, que trabaje como está y que se mejore la administración, pero bajo las condiciones de totalmente pública. ¿Se va a otorgar un plazo a las autoridades para que atiendan estos pedidos? Sí, sí, hay un plazo. Hay un plazo hasta el mes de marzo, porque viajamos a Lima, nosotros a fines de marzo viajamos a Lima a... masivamente, igual con el 15 de octubre, vamos a masivamente para ya pedir resultados, pero estamos viajando. Por ejemplo, Ramón Pacha no está acá presente, o Máximo Mendoza, porque está en la ciudad de Lima, cerrando documentos. Eso me había olvidado decir ese momento. ¿Cómo están los frentes gremiales? Por lo menos, el FACA está unido con nosotros, la COFRE, algunos frentes distritales. Está unido con nosotros, aún todavía a UPA, no sé cuándo reaccionará, pero ya tendrá. ¿Están definiendo ya una posición política? Bueno, cada todavía uno, no. Ahí hay independencia, ¿no? Eso yo lo dejo de lado para no distorsionar esto, pero cada uno tiene su personalidad para poder postular o no, eso lo determina cada persona. ¿Personalmente usted no tiene interés en ningún cargo? ¿Cómo? ¿Personalmente usted no tiene interés en ningún cargo político? No, no, yo sí voy a postular al distrito de Cerro Colorado como alcalde, pero... dejemos de lado porque es una lucha reivindicatoria que no es de ahorita, sino de hace tiempo, hace años incluso, que aún todavía continúa. ¿Nos puede recalcar, por favor, cuáles son los puntos por los cuales van a salir a marchar? En concreto, los puntos, el primero es que el costo social sea de 3 a 5 soles el metro cuadrado de los que han solicitado, y no han invadido terreno, eso aclaremos, son asociaciones que han solicitado de acuerdo a la ley. ¿Son posesionarios? No, no son posesionarios, son que han solicitado de acuerdo a la ley, o sea, la mayoría. ¿Y si se está vendiendo a precio comercial? A precio comercial, ¿no? Han respetado la ley, no han invadido, imagínate, y le quiere dar con cuchillo, no puede. Después, la modificación de la ley que regrese el gravamen minero a Arequipa, a mí mismo. La no privatización de Sedapaz y que se modifique la norma que crea la OTAS. ¿En qué quedó la...